Buenos días, alumnos del séptimo grado. Espero que se encuentren muy bien. En diversas situaciones de la vida, ninguno de los extremos es sano. Eso se aplica también al uso del celular y otras tecnologías. Estas tecnologías son muy necesarias, pero el uso inadecuado las convierte en algo negativo. La consultora británica Termac sostiene que usamos el teléfono móvil una media de 221 veces al día, constantemente. Corrigen unos estudiantes de entre 18 y 21 años. Es la tecnología que más se utiliza, corroboraba el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS de marzo, y es la preferida para conectarse al mundo digital por el 88,3% de usuarios de Internet, según la Fundación Telefónica. Porque el móvil de hoy es multifuncional. Sirve como alarma, matinal, reloj, agenda, calculadora, navegador y para ver el tiempo, para escuchar música, la radio y leer prensa, para la mensajería, WhatsApp y similares que envían más mensajes escritos que se llama, y para conectarse a Internet y a las redes sociales, para ver una serie televisiva y hacer y ver fotos y videos, para escoger, restaurar, comprar, vender, realizar mil gestiones online. La tecnología actual y especialmente los teléfonos móviles han tenido un impacto muy fuerte en nuestras costumbres. Además de resolver algún problema o facilitar alguna tarea, parece ser que también han causado una dependencia que va más allá de lo que podíamos imaginar. Para las personas que tuvieron una infancia libre de móviles, es mucho más fácil hacer un uso moderado de sus teléfonos y dejarlos de lado cuando sea apropiado o necesario. Pero los y las adolescentes que han construido su vida desde temprana edad en las redes sociales se pasan el día enganchados y enganchadas a sus smartphones o a cualquier otro tipo de celular, lo cual tiene efectos muy negativos para su salud física y mental. Y como padres y madres, no podemos darnos el lujo de ignorar el tema y se hace imperativa la intervención. Efectos negativos del uso abusivo de los móviles en jóvenes. Cuando hablamos de uso abusivo, nos referimos a una persona que nunca se separa de su móvil, ni de día ni de noche, que verifica sus notificaciones en las redes sociales constantemente o que se pasa más tiempo mirando esa pequeña pantalla que cualquier otra cosa que le pasa por delante. Efectos físicos: problemas en las articulaciones de los dedos y las muñecas, sequedad en los ojos, problemas visuales que derivan en el uso de gafas, insomnio y otros trastornos del sueño. Obesidad debido al sedentarismo. Algunas adicciones. Adicciones a las emociones: rabia, odio, culpa, celos, miedo, envidia. Adicciones a los pensamientos obsesivos, a las fantasías. Adicción a las actividades como a los juegos que traen los celulares. Adicción a las personas, relaciones, grupos. También lo que se suele manifestar mucho viene a ser la violencia. Ventajas: hablar con quien quieras, donde quiera que andes. Puedes llamar rápidamente en caso de una emergencia. Facilita la comunicación con las personas que no tienes cerca. Es cómodo. Los puedes llevar a todas partes. Con las nuevas aplicaciones que contienen, te entretienen, tiene calculadora, te enteras de lo que pasa en el mundo, puedes tomar fotos, cuando no sabes dónde estás utilizas el GPS, te recuerdan cosas que debes hacer, tienen despertador, puedes escuchar música, tienes acceso a redes sociales, facilita obtener información sobre algo, puedes enviar mensajes de texto, imágenes o videos. ¿Cómo afecta a las relaciones? El mal manejo de la tecnología en las familias afecta al desarrollo emocional de los pequeños, impactando en su proceso de socialización hasta causar
en el futuro alteraciones del estado de ánimo. En la medida en que los padres centren su atención en la tecnología, pierden la oportunidad de establecer contacto visual y detectar expresiones faciales que comunican un mensaje de la vida de sus hijos. Esto puede generar en ellos sentimientos de inseguridad, de rabia y la creencia de que no son importantes en la vida de sus papás. Es decir, para hacer una conclusión, que la tecnología y el avance de estas tecnologías son muy positivas para la vida. Sin embargo, el mal uso es lo que lo vuelve negativo. Así lo había dicho al principio del video. Sin embargo, este año, en el 2020, fue algo muy positivo. En este 2020, la tecnología está aportando grandes beneficios a la educación y solamente debes saber utilizarla.